Relacionado a lo que estamos hablando también, este violento asalto que ocurrió el fin de semana en una heladería, pero estamos hablando de violencia. Vamos a ver las imágenes de lo que ocurrió allí en una heladería en Montevideo, Rafael Obligado. Llega el delincuente, agrede a la empleada, le quiere sacar el dinero, el delincuente a cara descubierta y comienza a golpearla. La joven intenta resistir esa situación como puede, el sujeto que estaba realmente sacado, uno puede imaginar, quizás también bajo el efecto de las drogas, que amenaza a la empleada inicialmente y luego comienza a golpearla. Estaba sola, estaba indefensa. Esto fue el sábado de la siesta. Esto fue el sábado de la siesta. Mirá cómo le empieza a golpear, por favor. Bueno, tremendo, tremendo. Una situación dramática la que se vivió allí en esta heladería de la firma Gloop, allí en Rafael Obligado y Montevideo. Con esa hazaña, con esa violencia, actúan los delincuentes. Esto ocurrió en Barrio Alberdi. El fin de semana la joven debió ser asistida como consecuencia de los golpes. Fue llevada a un centro médico privado. Bueno, es una locura que esto esté ocurriendo en Río Cuarto. Una locura. Una locura. Y esto forma parte del debate que nos queremos plantear, ¿no? Porque ya no se trata de robos, de violencia, sino fundamentalmente del modo en el que están actuando los delincuentes. Una situación que lamentablemente se convierte en algo frecuente, en algo con lo que convivimos en distintos barrios de la ciudad. Pero vamos a sumar a este análisis a Hugo Díaz, al presidente de la vecinal Centro Pueblo Alberdi. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, conmocionan estas imágenes, preocupan y mucho, porque lo decíamos al comienzo, ya no se trata del robo, de la inseguridad, te roban algo material, te duele, luchaste para poder tenerlo. Acá estamos hablando de la violencia con la que actúan los delincuentes, ¿no? Sí, en todos los hechos últimamente la violencia es lo primero, ¿no es cierto? Así sea por el arrebato de una simple cartera en la calle, son las mujeres lamentablemente son revolcadas por estos tipos. Nosotros desde el círculo vecinal hemos estado en contacto con la policía en varias oportunidades, viendo qué es lo que se puede hacer. Y lamentablemente hasta el día de hoy no hemos podido conseguir absolutamente nada. O sea, los hechos siguen, los hechos cada vez más violentos y bueno, a la espera a ver de qué es lo que se puede llegar a hacer. Claro, ¿qué opciones se manejan así como para poder prevenir estos hechos, controlar? Nosotros creemos de que hay estamentos que tendrían que estar poniendo la vista en esto. La parte política, la justicia y la misma policía, ¿no es cierto? Tendrían que estar buscando los métodos como para que esto no suceda más. Sabemos de que es difícil, de que la policía por ahí no tiene los medios, pero lamentablemente esto hay que buscarle una forma de cortarlo. Esto ocurrió cerca de la comisaría. A dos cuadras de la policía. A dos cuadras. Y a la tarde. A dos cuadras de la policía. Plena hora del día. Exacto. Si vos fijaste que se veía la cantidad de gente que pasa, porque claro, es un horario en el que la gente anda. Lo que pasa es que, bueno, esto está ocurriendo lamentablemente adentro del comercio. Sí, aparte, bueno, si nos imaginamos, día sábado, 2 de la tarde, la heladería, el día de sábado había hecho bastante frío. No creo que haya habido una recaudación importante en ese momento. O sea, son hechos de personas que lamentablemente, seguramente, va por el tema de consumo. Sí. Bueno, esta es una cuestión clave, ¿no? Hugo, la adicción. Porque digo, para que una persona actúe de la manera tan violenta que lo hizo este sujeto, evidentemente tiene que estar sustentado también por el efecto de algún tipo de sustancia. Este es un debate que siempre se posterga o que se lo ve como desde otro lugar, como si fuese un problema de otros, cuando en realidad lo tenemos todos los días, ¿no? Sí, lamentablemente el tema de drogadicción en Río Cuarto es cada vez mayor. Lamentablemente no tenemos lugares donde esta gente pueda llegar a tratarse. Uh-huh. Lamentablemente, bueno, no hay lugares. Y bueno, y cada vez crece más esto y hay que tratar de buscar alguna solución. Cuando usted lo ha hablado con la policía, ¿qué plantea? ¿Que faltan móviles? ¿Que faltan efectivos? Nosotros estamos esperanzados de que la promoción que finaliza este año se incorpore mucho personal en Río Cuarto.
Eso aumentaría las posibilidades de mayor control. El control. Pero la promoción todavía no... No se ve el móvil en la calle, no se ve el policía. Muy poco. Nosotros a principio de año hicimos un reclamo por el tema de los colegios. Los chicos eran asaltados antes de llegar al colegio. Se hizo hincapié en eso. Vimos la presencia policial en colegios. Lo mismo que la gente del EPUS, o sea, se movilizó un poco. Pero eso se hace un corto tiempo y después eso desaparece, lamentablemente. Claro, lo que pasa es que el control acá debería ser, qué difícil, ¿no? Porque debe ser a toda hora, porque estamos hablando en un horario que uno no hubiese imaginado que podría haber ocurrido este hecho. Exacto. O sea, qué difícil, porque tenés que monitorear mucho tiempo durante todo el día y bueno, y Río Cuarto cada vez más grande, cada vez más grande, sí. Más difícil. Más difícil. Mucha más, o sea, tienen posibilidad de disparar de la ciudad mucho más rápido porque tenemos acceso por todos lados. Uh-huh. O sea, es complicado. Sabemos que no podemos tener un policía en cada esquina, pero creemos que algo hay que hacer. Estamos a la espera de las cámaras también. En esa esquina justamente va una sirena vecinal. Uh-huh. Que todavía hay no se instaló. Comunitarias en ese lugar. Claro, que todavía no se instaló. Pero bueno, o hay que empezar. O sea, está el alarma y no funciona. Y no funciona. Bueno, claro. Todavía no se terminó de instalar. Pero bueno, hay que seguir buscando las cosas. ¿Qué puede hacer el vecino o el comerciante? ¿No? Porque acá han instalado alarma, han instalado cámaras. Sí. Y sin embargo, no, eso no resuelve el problema. Digamos. No lo resuelve. También, bueno, hubo otros hechos en el transcurso de la semana. O sea, robaron la tapa del incinerario en la parroquia de la Merced. Uh-huh. Dos reflectores. Están las filmaciones hechas. O sea, creo que tenemos que empezar a actuar sobre eso. Y empezar a detenerlo y que la policía no sea una puerta giratoria y que esa gente empiece a purgar su condena también. Y además lo que decíamos, ¿no? Hugo, ya escapa un barrio en particular a un sector de la ciudad. Es en todos lados. Es en todos lados, sí. Nosotros cada tanto nos comunicamos entre vecinalistas, tenemos muy buena relación con la Agustina, con Roque Sempeña, con la gente, bueno, con todas las vecinales, y siempre el comentario es el mismo. Y la violencia es exactamente lo mismo, claro, en todos los barrios. Hay una necesidad de que este tema se asuma desde un lugar central, ¿no? Exactamente. Que se entienda que la obra pública tiene que ver con la seguridad, con el trabajo social tiene que ver con la seguridad, que las adicciones están relacionadas con, uh-huh, la seguridad. ¿Cuántos elementos que aquí forman parte de esta cuestión, ¿no? El tema de la proliferación de armas, el tema de las adicciones. ¿Y por qué cada situación puede llevar a una violencia extrema? Hablábamos recién de lo que ocurrió en Blas Parera y Suipacha, ¿no? Oeste de la ciudad, otro sector. Y allí un crimen por una pelea vecinal entre vecinos. Bueno, evidentemente hay un estado de violencia muy fuerte que debe formar parte del análisis y de la discusión, que hoy parece como escondida, ¿no? Nos alarmamos o nos preocupamos cuando sucede el hecho y después como que se va diluyendo esa instancia y el problema evidentemente persiste. Hugo, quiero agradecerle mucho. No, por favor. Otra cosa, si le prestamos atención a la edad de toda esta gente, cada vez menor. Muy jóvenes. Sí, claro. Hay jóvenes. Sin ir más lejos, creo que el día sábado o el día viernes asaltaron un remisero con una cuchilla, dos chicos de 17 años. Claro. El chico de la Bulalle, 13 años. Entonces, yo creo que hay que buscarle una solución a todo esto. Sí. Vamos a seguir ocupándonos naturalmente de este tema. Queremos agradecerte mucho, Hugo, que estés acercado. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Ayudado también a reflexionar sobre este tema del que vamos a seguir ocupando. Mirá los mensajes, se refleja la preocupación de la gente, ¿no? La cantidad de casos que van cronicando, fíjate, bueno, en distintos barrios, en los mensajes que llevamos. Porque esto es a en compartir. Toda la ciudad. ¿Sí? Es en toda la ciudad. Hoy citamos Barrio Alberdi porque las imágenes refieren a ese lugar. Pero lamentablemente en toda la ciudad hoy nos estamos expresando desde esta lógica tan dolorosa. Vamos.